Bendiciones, mis hermanos, aquí, tu amigo y hermano, el pastor Juan Colón, de la iglesia La Senda Antigua, en Dorado, Puerto Rico. Y por este medio quiero hacerte una invitación. Este próximo domingo yo te voy a esperar en Dorado, en el barrio Guillán. Eh, comenzamos el servicio a las diez y media de la mañana. Ahí está mi número telefónico. Usted me llama y yo le voy a dirigir, le voy a guiar de cómo llegar a nuestro templo eh, en la urbanización Doraville Calle Montero 280 eh, Barrio Guillal Dorado Puerto Rico pero recuerda este próximo domingo yo te voy a esperar para apretarte la mano darte un abrazo y darte la bienvenida a la casa del Señor y número dos quiero darle las gracias a todos los conquistadores y ofrendantes eh, gracias por tu apoyo espiritual por tu apoyo financiero Gracias por ser parte de esta telecadena. Gracias por ser parte eh, de la gran comisión. Porque el Señor, en Marcos 16, nos dejó la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Y eso es lo que hacemos aquí en esta telecadena: predicando la palabra, ganando almas para el reino de los cielos. Aquí predicamos la palabra, reprendemos al Satanás y les arrebatamos las las almas que tiene en sus manos, Él tiene, él tiene a las almas perdidas, a los, pe, a los pecadores, los, los tiene agarrados para llevarlos para el infierno, pero aquí, con nuestro clamor, intercesión, oración y en el nombre de Jesús, las estamos, aleluya, rescatando para el reino de los cielos. Así que, conquistador ofrendante. Gracias por tu apoyo espiritual, por tu apoyo financiero. Sigue orando por esta telecadena, sigue enviando tu aportación, tu ofrenda, porque usted sabe que, es que mantener un canal de televisión, esto cuesta dinero. Y, y ningún impío, ningún ateo, ningún converso, ningún hijo del diablo, por decirlo así, va a aportar para que sigamos predicando. Solamente la gente que cree en Dios, la gente que tiene conciencia de que lo que estamos haciendo aquí es bueno. Aleluya. Yo sé de gente que no son cristianas, pero están de acuerdo con nosotros. Dice, me dicen, me dicen, yo no soy de, de su fe o de su religión, pero estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo, porque ustedes están llevando la palabra, ustedes están llevando, están llevando fe, están llevando esperanza a este Puerto Rico que, 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 se, que está en canto. Le llaman la isla del encanto, pero Puerto Rico está en están, esto está partido por donde quiera, comenzando desde la fortaleza, el Capitolio, las alcaldías, los políticos y la misma gente. ¿Sabe? Ayer yo oí que alguien dijo que estamos como en los tiempos de Noé, que estamos en los tiempos, aleluya, de, de, de Sodoma y Gomorra. Y así estamos. La gente está desenfrenada. La gente está de espalda a Dios. La gente no quiere buscar de Dios. La gente no, no quiere ir a la iglesia. La gente, la gente nos está mirando a nosotros, a los cristianos, para que cuando cometamos un error entrarnos a palo. Y eso que eres cristiano, para, para burlarse de nosotros, para reírse de nosotros, pero ¿sabe qué? Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Y, y, y esta gente linda nos dice, mira, yo no soy de tu religión, no soy de tu fe, pero sigan ahí porque ustedes están trayendo buenas noticias porque... Todo lo que nos rodea son malas noticias. Nuestros jóvenes se están matando. Es tiempo de que la iglesia haga algo. La iglesia tiene que salir de las cuatro paredes y tirarse a la calle, a los residenciales, a las urbanizaciones, a todo lugar, porque no solamente la gente mala está en los residenciales o en las barriadas, no, allí también, en las urbanizaciones. Donde está la gente de cuello blanco, allí está también la gente mala. En todo lugar hay gente mala y hay gente buena. Pero la iglesia tiene que tirarse a la calle a llevar este evangelio de salvación, a llevar la única esperanza que se llama Jesucristo. Por eso, conquistador, ofrendante, sigue para adelante, síguele creyendo a Dios. Y sabe, cuando usted ora por este canal, cuando usted ora para que nosotros, los predicadores, Sigamos predicando la palabra y ganando almas para el reino de los cielos. Cuando usted ora por este canal y por nosotros, Dios va a levantar a alguien para que ore por ti y para que ore por tus seres queridos y por tus familiares. Cuando usted envía su ofrenda para que sigamos pagando la luz y el agua y comprando cámaras, utilidades y llevando esta señal hasta lo último de la tierra, Dios va a levantar a alguien para que te bendiga. Dios va a enviar los recursos que tú necesitas. ¿Cómo yo lo sé? Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Si tú honras a Dios con tus oraciones, si tú honras a Dios con tu finanza, Dios te va a honrar. Dios va a levantar a alguien que ore por ti y por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu trabajo, por tu negocio, por todo lo que tú tengas. Si tú honras a Dios con tu finanza, Dios te va a honrar también con su finanza. Porque la Biblia dice, aleluya, que, que Dios es dueño de toda la plata. Y de todo el oro, de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan Así que conquistado el ofrendante, gracias de todo corazón. Sigo, sigue apoyándonos y sigue creyendo. Y número dos. Número dos, yo voy al final del programa, yo voy a orar por toda persona que me está viendo y quiera ser salvo en el día de hoy. Hoy yo te voy a leer del libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, que dice. Todos nosotros, oye bien cómo dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tú no tienes por qué seguir perdido en pecado si ya tienes un Salvador. Ya Dios envió a Jesús a morir por ti. Todo lo que tienes que hacer es darle un giro, un giro de 180 grados. Y darle la espalda al diablo, darle la espalda a los malos pensamientos, darle la espalda a lo incorrecto, a lo malo, y tornarte a Dios. ¿Sabe? Usted no tiene ningún problema. Óyeme bien, usted no tiene ningún problema. Todo lo que usted necesita es fe en Dios. Fe en Dios. Si tú crees en Dios, si tú crees en ese Padre Celestial, en ese Dios que creó los cielos y la tierra, sabe, yo quiero decirte: posiblemente usted en estos momentos esté pasando por alguna situación, por alguna necesidad, por algún problema y están las puertas cerradas, no hay salida, no hay luz. Hallo, yo quiero decirte que si Dios tiene que dividir el mar rojo para ti, Dios lo va a hacer. ¿Por qué digo esto? Porque si usted lee la Biblia en el libro de Éxodo, cuando Dios levantó a Moisés, allí estaba el pueblo de Israel frente al Mar Rojo, detrás de ellos estaba el ejército de Faraón, venían en contra de ellos, venían con la idea, con la intención de matarlos a todos ellos y arrebatarle todo el botín que, que, que el pueblo de Egipto le había dado al pueblo de Israel, porque esto es una gran bendición. Cuando Moisés libertó al pueblo, el pueblo de Israel que estuvo esclavizado por 400 años, esclavizado en, en miseria, en pobreza, en escasez, en, el, en enfermedad, en atadura, en idolatría, en hechicería, en todo lo malo. Cuando el pueblo fue libertado, Dios hizo que los egipcios le entregaran riquezas. Y allí estaba el pueblo de, allí estaba el pueblo de, de Israel frente al mar rojo y detrás. El, el ejército de, de Egipto, de faraón, venían a matarlos a todos y a quitarle la riqueza. Pero allí estaba Moisés y Moisés tenía en sus manos la vara y esa vara representa la palabra de Dios. Tú tienes la Biblia, tú tienes las promesas, es tiempo de que nos metamos en esta palabra y leamos la pro, la, las promesas y le creyamos a Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? No es tiempo de quejarse. No es tiempo de orar, no es tiempo de llorar, no es tiempo de lamentarse. Y le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dijo, la vara. Pues levanta la vara, toca el mar y tú vas a ver que el mar se va a dividir de par en par. Y ustedes van a cruzar en seco, porque yo tengo para ustedes una tierra que fluye leche y miel. Dios tiene para todos los pecadores. Una tierra prometida, una tierra que fluye el miel, Pero para, para tú tu, para tu ser participante de esa tierra prometida, tú tienes que pasar y entrar por Jesucristo. Jesús dice en Juan 14, 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y si Dios tiene que abrir, oye, bien, si Dios tiene que abrir el mar rojo para ti, Dios lo va a hacer. Si Dios lo hizo para su pueblo, porque ama a su pueblo, Dios te ama a ti, Él lo va a hacer para ti. Así que no temas, simplemente cree, cree en Dios. Y como dije al principio, usted no tiene ningún problema. Todo lo que usted necesita es fe en Dios. Si tú crees en Dios, hoy tú te salvas. Si tú tienes fe en Dios, hoy tú te sanas. Si tú tienes fe en Dios, hoy tú te libertas. Si tú tienes fe en Dios, hoy tú recibes tu milagro. Ayuda viene en camino. Dios tiene un milagro que lleva a tu nombre. Pero, ¿sabes? No puedes sentarte ahí a lamentarte, a quejarte, a pelear con Dios. No, no pelees con Dios. Eso es lo que, eso es lo que Satanás quiere: que tú pelees con Dios. No, con Dios no se pelea. A Dios tú levantas tus manos. Y lo alabas y lo adoras. Exaltas su nombre y le das gracia. Con el diablo tú lo reprendes en el nombre de Jesús. Ordenale a Satanás que salga de tu vida, que salga de tu mente, que salga de tu casa, de tu hogar, de tu matrimonio, de tu hijos, de tu familia, de tu finanza, que salga de tu trabajo, que salga de tu negocio y que salga de Puerto Rico. Tenemos que orar por Puerto Rico. La criminalidad tiene que parar en el nombre de Jesús. Nuestros, nuestra juventud se está matando. Nuestros jóvenes se están matando. Llegó la hora de que la iglesia salga de las cuatro paredes y se meta en todo Puerto Rico. No solamente en los residenciales, en la barriada, sino en todas los, las urbanizaciones de Puerto Rico. Vamos a meternos allí donde vive el rico, donde vive el pobre, aleluya, donde viva todo el mundo allí, vamos a llevar el evangelio de Jesucristo. Isaías 53, verso 6 dice: "Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todo nosotros. Hoy es día de salvación." Tú que me estás viendo y eres un pecador, tú necesitas reconocer que eres un pecador, arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios y pedirle a Jesús que entre en tu corazón y que, te y que sea tu dueño, tu Señor, y que su sangre te limpie, porque solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que ya me invito, yo voy a orar por ti para que tú recibas a Cristo y seas salvo. Y voy a orar por tu enfermedad, por tu atadura por tu liberación, porque la liberación es el pan de los hijos de Dios. Mantente ahí, voy a hacer una rápida y breve pausa, pero continuamos con este tu programa Heredero del Pacto. bendecido La iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7 y 30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Domingos 10 y 30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Mis amados, mis amados, estoy leyendo del libro de Isaías capítulo 53 verso 6 donde dice todos nosotros nos descarriamos como oveja todos nosotros y eso me recuerda cuando Dios levantó a Noé y le dijo prepara un alca porque viene un diluvio y Noé se tardó creo que fueron 100, 120 años en construir aquella arca porque venía un diluvio y la gente venía y se burlaban de él, se reían de él, hacían mofa de él, porque decían, "Tú estás loco. O sea, aquí no llueve. Aquí no llueve y tú dices que viene un diluvio? Que viene un diluvio y el que no entre en la arca se va a morir." Y cuando tú construyas esa arca, ¿cómo tú la vas a llevar al mar? Porque estamos a millas del mar, a kilómetros del mar. Y Noé decía: yo no la, esta, cuando yo construyo esta arca, yo no la voy a llevar hasta el mar. Sino que va a llover, viene un diluvio, el agua, el agua va a subir y va a levantar la arca. Y si usted no entra en el arca, usted se va a perder. Y sabe, esa arca representa a Jesucristo. Usted que me está viendo, si usted no acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida, lo siento por usted, pero usted se va a perder. Usted se va para el infierno. Pero gloria a Dios que aquí está la telecadena CTN Internacional para decirte: aquí estoy para decirte que si tú aceptas a Cristo, que es el arca de tu salvación, usted recibe salvación. Todos nosotros nos descarriamos, como vea. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo soy el pastor Juan Colón. De la iglesia La Senda Antigua en el barrio Guillal en Dorado, Puerto Rico. Y yo te voy a esperar este próximo domingo, comenzando a las diez y media, para apretarte la mano, darte un abrazo y darte la bien bienvenida a la casa del Señor. Ahí está mi, mi número telefónico, usted me llama y gustosamente te dirijo y te guío. Y rápidamente, número dos, gracias a todos los conquistadores y ofrendantes, gracias por tu apoyo espiritual y por tu apoyo financiero. Gracias por creer en esta telecadena y gracias por creer en la palabra del Señor y lo que estamos haciendo aquí es predicar la palabra. Estamos llevando fe, esperanza a este Puerto Rico y al mundo entero. Aleluya. Gracias de todo corazón. Así que sigamos orando por este canal y ofrendando en el nombre de Jesús de Nazaret. Bien, al final del programa yo voy a ir por ti para que por, tu, por toda persona que va a ser salva y quiere aceptar a Jesucristo. Y número dos, yo voy a orar por todos los enfermos y yo voy a creer, juntamente contigo, de que tú recibes tu sanidad hoy, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y yo voy a orar por toda persona que está atada, que está bregando con un vicio, con una atadura, con un demonio, con un, con un espíritu inmundo, aleluya. Y sabes, eso me recuerda la mujer este, cananea, y lo fenicia. Ella no era del pacto de, de, de Israel, ella no era judía. Sin embargo, ella oyó hablar de Jesucristo. Y cuando oyó hablar que Jesús estaba en esa región de Tiro y de Sidón, ella tenía una hija que era atormentada por un espíritu inmundo. Y cuando ella habló, la fe viene por el, viene por el oír, cuando ella oyó hablar de Jesús, ella buscó, puso el GPS, aleluya, espiritual, porque en ese entonces no había GPS. Pero ella comenzó a preguntar. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde era esa gran campaña evangelística? Porque ella tenía una necesidad. Su hija era atormentada por un espíritu inmundo. Y ella fue, ella fue y encontró el lugar donde estaba Jesús. Pero qué bueno, qué bueno que ya no estamos en esos tiempos de Jesucristo, donde él estaba limitado en un cuerpo físico y podía estar una sola vez. Al mismo tiempo, en lugar, no podía, no es como ahora. Ahora Jesús está en el mundo entero. Jesús está aquí conmigo y está allí contigo ahora mismo. Y cuando llegó allí, vino y se postró. Esta palabra vino no es otra cosa que activó su fe. Si tú activa tu fe en esta hora, si tú activa tu fe, si tú crees en Dios, si tú crees en Jesucristo, si tú crees la palabra, yo te aseguro que tú vas a ser salvo, sano, libre y tú vas a recibir tu milagro en el día de hoy. Vino, activó su fe y se postró. ¿Qué postrarse? Adorar muchas veces. Yo sé que lo hacemos inconsciente, yo sé que lo hacemos por falta de conocimiento y venimos directamente a pedir el milagro. Señor, socórrame. Pero cuando tú eres cristiano, cuando tú conoces las reglas. Tú vienes y tú tienes una necesidad, tú necesitas un milagro. Tú vienes a Jesús, tú te postras y tú lo adoras. Hoy tú le alabas y tú le das gracia porque tú sabes que ese milagro es tuyo y tú comienzas a glorificar su nombre, a bendecir su nombre. Pero aquella mujer, qué bueno que vino a Jesús. Mucha gente corre a la santería, a la brujería, al hechicero. Aleluya, no. Ven a Jesús. Ella vino a Jesús. Y sabe, cuando ella vino a Jesús, ella usó la palabra clave de los judíos y exclamó diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está siendo atormentada por un espíritu inmundo. ¿Sabe lo primero que hizo Jesús? La ignoró. <laughs> Óyeme bien. Jesús la, la, la ignoró, no le dijo palabra. Número dos, los discípulos le dieron, Señor, despídela, mándala a sacar, porque da voz detrás de nosotros. Y número tres, Jesús le dijo, la llamó perra, perrilla. Le dijo: No es lícito darle el pan de los hijos de Dios, de Israel, a los perrillos. Ella dijo: Señor, llámame, dime, dime perrilla, dime perra. Y, y perdóname, déjame explicarte. Este, para ese tiempo, eso era, eh, los judíos le decían perro a los gentiles, a los gentiles, gente que no eran judía, que no eran de Israel, que no estaban en el pacto. Y, 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 to, y toda persona que no era judía, que era gentil, que no, o sea, que no nació en Israel, que no era judía, pues le llamaban perrillo. No es lícito darle el pan de los hijos de Israel a los perrillos. Ella, dijo, ella, ella le dijo, ya, dime perrilla, llámame como tú quieras. Pero ella dijo, Señor, Señor, pero los perrillos, aleluya, comen, que están debajo de la mesa, comen de, la, de, la, de, la, de las migajas que caen del pan de los hijos de Israel. Dame aunque sea una migaja y mi hija sanará. Y cuando ella habló así, cuando, Dios, cuando Jesús vio su persistencia ahí, ella, ella no se dio por vencida. Así que no te des por vencido. O sea, si tú te rindes, eso es lo que quiere el diablo: que tú te rindas, que tú no sigas creyendo y clamando y adorando y esperando tu milagro. No te rindas, porque ayuda viene en camino y Dios tiene un milagro que lleva a tu nombre. Jesús le dijo: Wow, mujer, grande es tu fe. Hágase conforme tú como te creíste. En este, en este instante, tu hija está siendo liberada. De ese espíritu inmundo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No te rindas, no te rindas. Solamente cree. Nuestro Padre Celestial es un Dios de restauración, un Dios de reconciliación. Por eso yo sé que si tú no te rindes, tu milagro está en tus manos. Cree en Jesús. Y como dije al principio, usted no tiene problema. Todo lo que usted necesita es fe en Dios. Pon tu fe en Dios. Usted me dirá, ah, pastor, pero es que yo no tengo fe. O como me dicen muchos, es que esto de la fe es para, los, es para los pastores, para los evangelistas, para los predicadores. ¿Quién dijo eso? Tú tienes que saber, no se, te, no se te olvide. Cuando Dios te creó, Él puso en ti una medida de fe. Todo lo que usted tiene que hacer es como punto de contacto. Conectar tu fe a la fe de Dios. Yo te aseguro que si tú conectas tu fe, tú tienes fe, Dios puso en ti una medida de fe. Si tú conectas tu fe, tu medida de fe, a la fe de Dios, el milagro es tuyo. La salvación es tuya. La sanidad es tuya. La liberación es tuya. El milagro es tuyo. Dice aquí, verso 6, 6 y 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué sucedió con nuestros pecados? Dice aquí: fueron colocados sobre Jesús. Tus pecados fueron colocados sobre Jesús. Fueron aniquilados a través de la sangre de Cristo. Fueron apartados de nosotros. Fueron totalmente perdonados. Dios los, los echó sobre sus espaldas. Fueron arrojados a lo profundo de la mar. Número siete, fueron olvidados para siempre. Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas a Jesús. Así que rápidamente, ¿tú que me estás viendo? Que aún no eres salvo. ¿Quieres ser salvo? Di conmigo, Señor Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y entra en mi corazón. Te recibo como mi único y exclusivo salvador personal. Gracias por salvarme. Y ahora, toda persona enferma que me está viendo, toda persona enferma, Dios sana o Dios sanó toda enfermedad. Él llevó tu cáncer, Él llevó tu sida, tu alta presión, tu artritis. Él llevó toda enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, tu brazo no fue acortado. Tu brazo fue tendido, Toca a todos los enfermos y sádanos para tu gloria. Y Padre, toda persona que está atada, Padre, mira ese homosexual que quiere ser libre, esa lesbiana, esa persona que está atada a la pornografía. Esa persona que está atada. A, a la fornicación al adulterio a los juegos de azar al alcoholismo a la droga llámese como se llame señor rompe toda cadena, cadena libértala ahora para tu gloria y padre toda persona que, estás, que está orando por un milagro financiero dáselo ahora en el nombre de jesús de nazaret padre yo te doy toda la gloria y toda la honra ¿Por qué no levanta tus manos ahí y le da gracias a Dios y, y le da una alabanza, una adoración y recibe tu milagro? Porque el pecado está hecho. Bien, mis amados, recuerda, congrégate, busca una casa de Dios donde prediquen el Evangelio completo y congrégate. Lee la Biblia, ora y cree en Dios. El tiempo de los milagros no ha pasado. Y Dios tiene un milagro que lleva a tu nombre. Y como dije al principio, usted no tiene ningún problema. Todo lo que usted necesita es fe en Dios. Yo te voy a ver la próxima semana en un programa más, Heredero del Pacto. Recuerda: Jesús resucitó, vivo está, la tumba está vacía, y Cristo murió por ti, en nuestro Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. 大包起来，分一